Es necesario que explique lo sucedido hace años para entenderme, versión al frío. Me había mudado a un barrio barato pero cómodo. Las casas eran grandes, pero muy juntas entre sí. Una mañana sufrí un pequeño infarto. Nunca había visto a mi vecino, pero sabía que era un médico, así que acudí a él. Él era todo un caballero, pero aún así, al mirarlo en esa ráfaga de aire frío, sentí repugnancia. Su casa era helada, con un olor amoníaco. La decoración era antigua, con una gran variedad de libros y pinturas. Sus conocimientos eran vastos. Logró aliviar mi pesar. Me sentí en la necesidad de pagarle con mi amistad. A decir verdad, no fue difícil. Desarrollé una especie de admiración hacia él. Lo ayudaba a mantener la casa fría. Por alguna razón, esto era necesario para el doctor. Cada vez estaba más y más obsesionado con ello, tanto que mi aversión a su persona volvió. Una noche, el sistema de enfriamiento se averió. Él se encerró en el baño y pedía hielo a gritos. Yo era la única que lo ayudaba. Salí por una hora, con el objetivo de conseguir quien hiciera funcionar el sistema sin lograrlo. Al volver, me encontré con la puerta del baño abierta. No puedo describir lo que había ahí. Era nauseabundo. El final llegó. No hay más hielo. El calor me está deteriorando. La conservación no era suficiente. Los órganos nunca volvieron a funcionar. Fallecí hace 18 años. El frío hizo lo que pudo. Fue lo que logró escribir antes de dejarse de mover, lo que logró explicar todo y a la vez dejarme llena de dudas.